Para finalizar este primer día de nuestro eh, encuentro colombo-venezolano, con ustedes el doctor Emiro Meisel Chinchilla. El doctor Emiro es gastroenterólogo de la Universidad de Caldas, miembro de las asociaciones colombianas de gastroenterología, endoscopia digestiva y hepatología. Su charla va a tratar sobre diagnóstico y tratamiento de sobrecrecimiento bacteriano. Y quiero pedirle al auditorio, por favor, antes de que el doctor Emiro empiece, un aplauso, porque él es el gestor de este evento y de que en el eje cafetero hubiéramos tenido esta calidad de expositores. Pido un aplauso para el doctor Emilio. Muchas gracias, Fabián. El agradecimiento es para todos los que nos han acompañado y han esperado hasta esta hora que ya pasaba a las seis de la tarde. Bueno, vamos a hablar en los siguientes minutos. Vamos a hablar en los siguientes minutos del sobrecrecimiento bacteriano e intestino delgado. Estos son básicamente los retos que vamos a desarrollar en los siguientes minutos. Eh, recordemos que existen mecanismos reguladores que impiden... Que crezcan bacterias a nivel de nuestro intestino delgado. En primer lugar, el ácido gástrico, que es quizá el capitán eh, y director de, de la orquesta. En segundo lugar, la secreción biliopancreática con sus efectos antibacterianos. Los patrones motores anterógrados en ayuno o posprandial. Y la inmunidad nativa, especialmente la producción local de inmunoglobulina A. Y el efecto protector que impide el flujo retrógrado del contenido colónico al intestino delgado, que es básicamente la válvula ileocecal. Eh, bien lo decía eh, María Teresa en las primeras conferencias del segundo segmento, que nuestra microbiota intestinal es el factor más importante en el desarrollo de afecciones. Realmente la concentración de bacterias a nivel eh, del tracto digestivo depende de tres factores. En primer lugar la concentración local de los iones de hidrógeno y eh, la concentración del oxígeno y los movimientos, eh, especialmente la fase 3 del complejo motor migratorio. Es por eso que a nivel gástrico la concentración bacteriana habitualmente es alrededor de 10 a la 3 unidades formadoras de colonia, mientras que a nivel colónico existe un aumento que está por encima de 10 a la 10. En la parte proximal, eh, por el alto contenido de oxígeno, lo que crecen son básicamente bacterias aerobias. Eh, a nivel del eh, eh, ilión terminal, habitualmente encontramos bacterias que son facultativas y a nivel del colon, usualmente encontramos bacterias anaerobias. Cuando existen alteraciones en estos cinco factores de los que hablamos anteriormente, digamos en el caso de la presencia de hipocloridria, bien sea por gastritis atrófica o por la utilización de inhibidores de bomba de protones, se pierde uno de los mecanismos de defensa pero también enfermedades como la cirrosis, la pancreatitis crónica, eh, impide que haya un buen flujo y producción de eh, las secreciones biliopancreáticas, los desórdenes motores eh, primarios o secundarios inherentes a la parte neurológica o, o el, alteraciones motoras. Los desórdenes anatómicos, recordemos que esta es una enfermedad que básicamente es una vieja conocida porque en 1939 eh, se describieron los primeros casos de... Eh, So, lo que hoy llamamos sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Eh, y finalmente, las alteraciones en el sistema inmune. Hay algunos eh, factores que son, por decirlo así, misceláneos. Esos factores misceláneos son básicamente eh, los pacientes en posquirúrgicos de bypass gástrico, eh, la utilización de medicamentos, especialmente la utilización de opioides anticolinérgicos, digamos en el caso particular de medicamentos como la loperamida, que nosotros lo usamos en el tratamiento de diarrea, podríamos empeorar el sobrecrecimiento bacteriano si el paciente lo presenta. Y algunos factores de los cuales haré referencia adelante, como el hipotiroidismo, la diabetes mellitus y el síndrome de intestino irritable. Con esta diapositiva, solo quería mostrarles que cuando se hacen estudios de cultivo de aspirado intestino delgado o los test respiratorios, hasta el 20% de la población normal tiene sobrecrecimiento bacteriano lo cual quiere decir que hay muchos de estos pacientes que son asintomáticos u oligosintomáticos, que la severidad de la clínica depende de la intensidad de alteraciones, digamos en particular alteraciones motoras, o finalmente los que están de peor pronóstico o más sintomáticos son los pacientes que tienen alteraciones anatómicas, particularmente posquirúrgicas. Con respecto a la sintomatología, debemos recordar que esto no tiene síntomas eh, patognomónicos y son inespecíficos. Básicamente eh, tenemos síntomas como la sensación subjetiva y objetiva de distensión abdominal, el dolor, la eh, el dolor abdominal y la diarrea. Aunque como veremos enseguida eh, vamos a hablarles de LIMO. Las manifestaciones clínicas dependen básicamente de eh, la mala absorción de, de, carbo eh, de los carbohidratos que generan distensión, flatulencia y diarrea. Eh, si el caso está muy avanzado hay mala absorción de grasas. Eh, en los pacientes llevando la esteatorrea o mala, mala absorción de ácidos biliares, cuando los ácidos biliares eh, se desconjugan a nivel del intestino delgado, llegan a la producción de diarrea secretoria, empeorando la sintomatología. Tener siempre presente que eh, hay una competencia de estas bacterias por algunos nutrientes, especialmente la vitamina A, la D, la E y la vitamina B12, mientras que los folatos y la vitamina K, que son las, es decir, las menaquinonas las mismas bacterias se encargan de producirlas. Podemos hacer el diagnóstico mediante estos tres eh, mecanismos, de los cuales vamos a desglosar cada uno de ellos. El cultivo aspirado intestino delgado, ustedes saben que hay que llegar hasta la tercera porción del duodeno. Eh, lo que se recomienda es básicamente equipos que estén prácticamente estériles, hacer cultivos para aerobios y anaerobios y hasta un 70% salen negativos a pesar del sobrecrecimiento bacteriano. Eh, anteriormente se creía, porque anteriormente se trabajaba con conteos por encima de 10 a las 5 para hacer el diagnóstico, porque eran eh, personas que tenían eh, síndrome de asa ciega, pero ya los consensos americanos ya nos hablaban básicamente de que con más de 10 a las 3 unidades formadoras de colonia es suficiente. Pero no es suficiente pensarlo así. Porque lo que encontramos no es solo el aumento de la cantidad, sino alteración en la calidad de las bacterias que hay a nivel de la microbiota intestinal. Recordemos que, o tener siempre presente que a nivel del intestinal se producen alrededor de 100 a 150 mililitros de aire, que el contenido es básicamente eh, dióxido de carbono, hidrógeno, metano y sulfuro de hidrógeno. Eh, el. Nosotros los humanos no tenemos hidrógeno ni metano, no producimos, sino que todo depende de la fermentación de las bacterias. Entonces, si agregamos un azúcar a nivel del intestino delgado, eh, este azúcar, si es fermentado, puede llevar a la liberación de iones hidrógeno, a los cuales llevan a, a ser absorbidos y eh, exhalados y nos permite con ello hacer la medición mediante los test respiratorios de hidrógeno expirado. Tiene la ventaja que estos test respiratorios que son no invasivos, son baratos y son muy simples de interpretar y lo que los que están a favor y lo defienden y es que se puede hacer a cualquier edad, niños, ancianos, etc. Lo que utilizamos básicamente son dos azúcares, uno que es la glucosa y el otro que es la lactulosa. La glucosa pues es un monosacárido que tiene absorción proximal, mientras que la lactulosa es un disacárido no absorbible. Cuando hacemos el test con la glucosa eh, el consenso de Roma nos habla que suministremos 50 gramos en 250 mililitros eh, de agua. El paciente debe cumplir algunos requerimientos previos, no haber fumado, no haber usado antibióticos eh, recientemente. Y eh, hacemos mediciones cada 15 a 20 minutos del hidrógeno expirado. Y si encontramos que sobre el basal se presenta aumento de más de 20 partes por millón, eh, durante dos conteos, eh, después de, perdón, antes de los 90 minutos podemos hacer el diagnóstico. El consenso americano dice que con 75 gramos eh, se obtienen los mejores resultados. Desafortunadamente, eh, estos pacientes que utilizan la glucosa a veces cuando el compromiso es distal eh, no alcanzamos a hacer el diagnóstico. La lactulosa disponemos también es el mismo mecanismo, se suministra la lactulosa. Eh, en 250 mililitros de agua se hacen las mismas mediciones. Si encontramos que hay más de 20 partes por millón en dos eh, pruebas después de la, de la basal, eh, podemos hacer el diagnóstico. Eh, ¿Qué sucede con la lactulosa? La lactulosa, si tenemos sobrecrecimiento bacteriano a nivel del intestino delgado, la lactulosa hace un primer pico. Pero acuérdense que la lactulosa alcanza el colon y al alcanzar el colon, como es un prebiótico, también libera más hidrógeno, entonces se, pre, se presenta un segundo pico que no puede llevarnos al desarrollo de falsos positivos. Los estudios metanálisis nos hablan que la precisión diagnóstica es un poco mejor si utilizamos la glucosa, mientras eh, eh, que la lactulosa es de, de perdón, comparamos eh, unos niveles de 55.1 y 71.7 para cada uno. Del 8 al 27% de la, producción de la población no produce hidrógeno, produce metano. El metano es producto de la acción de las arqueas metanógenas. Las arqueas metanógenas son un filo distinto a las bacterias. Eh, ¿Qué es lo que se hace básicamente? Se da el carbohidrato y se eh, hace medición de metano. Eh, lo que se recomienda es que se haga la medición de hidrógeno y de metano. Pero, pues, si estamos sospechando que el paciente lo que tiene es estreñimiento, porque recordemos que el metano es importante en la producción de estreñimiento más que en la producción de diarrea. El sulfuro de hidrógeno, hasta ahora estamos empezando a hacer la medición, pero el sulfuro de hidrógeno se ha, su, se ha asociado básicamente a la producción de diarrea y especialmente al olor fétido de, de nuestros gases. El diagnóstico terapéutico, es decir, suministrar antibióticos. Eh, tiene el inconveniente de que no sea estandarizado ni tipo, ni dosis, ni duración, y que eh, lo que puede llevarnos es una sobreprescripción de los antibióticos y, por otro lado, crear e efectos adversos, particularmente eh, infección por clostridioides difícil, entre otros, eh, crear resistencia bacteriana, aumentar los costos y la dificultad está es si el paciente está respondiendo o no al antibiótico, bien sea por un efecto placebo, no podemos hacer una medición exacta de la evolución clínica, porque puede ser que los pacientes con el sobrecrecimiento tengan resistencia a esos antibióticos. Se ha hablado del impacto que pueden producir algunos medicamentos, en particular los inhibidores de bomba de protones. Recordemos que lo que sí se ha confirmado con los inhibidores de bomba de protones es que puede predisponer al desarrollo más de infecciones. Eh, con eh, la infección por clostridioides difíciles parece que no ha sido significativamente, eh, significativo porque recordemos que el clostridioides difícil entra al, al estómago como una espora que es ácido resistente, entonces en teoría no podría generar eh, efecto importante. Lo que sí es que los pacientes al, al disminuir la producción del ácido clorhídrico Aumentan la concentración de bacterias, pero generalmente son bacterias del tracto respiratorio, de las cuales se ha visto que no tienen alteración competitiva con nutrientes eh, en, este, en estos grupos de pacientes. A pesar de que cuando se utilizan eh, cultivos de aspirado de intestino delgado, hablan hasta de un RR de, eh, de 7.58, mientras que en los test de hidrógeno aspirado hablan de menos de 2, 1.93. Eh, cuando el doctor Mar Pimentel en Cedar Sinai en el año 2000 empezó a hacer las pruebas de aliento para detectar sobrecrecimiento de bacterias a nivel del intestino delgado, hablaba que hasta el 80% de los pacientes con intestino delgado tenían una prueba positiva y se encontró que eh, había o la hipótesis de él también era que había una disminución del número y amplitud de los complejos motores migratorios, entonces eh, que era lo que se pensaba y se sigue pensando que de pronto puede ser un epifenómeno. Eh, el mismo sobrecrecimiento bacteriano. La administración de antibióticos ge eh, generó mejoría clínica y mejoría de los test de aliento cuando se empezaron, a hacer, eh, se empezaron a utilizar antibióticos como la neumicina y la rifaxi y rifaximina. Eh, ¿Qué es lo que se ha visto? Que al, al hacer estudios de cultivos de aspirados se ha encontrado una hasta seis veces mayor presencia de sobrecrecimiento bacteriano en los pacientes con intestino irritable, pero no todos, sino básicamente en el subgrupo de pacientes eh, en los que hay predominio de diarrea y en algunos pacientes con intestino irritable de tipo mixto. El, hoy día hay un grupo de investigadores que piensan que eh, no se sabe también si el sobrecrecimiento bacteriano y el síndrome de intestino irritable están coexistiendo. Son también un epifenómeno, a pesar de que sus síntomas, el cambio en la microbiota, la permeabilidad intestinal está alterada y alteración en la sensi sensibilidad visceral eh, sugiere que tengan una relación directa. Y los que están en su defensa encuentran que en, lo, en los pacientes con intestino irritable hay alteración en la motilidad, hay alteración en la sensibilidad y se puede modificar con la utilización de los antibióticos. Básicamente, en la última parte vamos a hablar del de manejo. El manejo, lo ideal es encontrar o identificar la causa de base y modificarla. Si logramos modificarla, vamos a lograr mejoría de los pacientes y no necesariamente vamos a requerir el, eh, hacerle manejo con medicamentos para el mismo. En el caso particular, eh, se han utilizado medicamentos para mejorar la motilidad. Es, hay trabajos con metoclopramida, hay trabajos con cisaprida. Recordemos que hace 20 años, por los efectos adversos, fueron retirados. Pero recientemente hay ya trabajos con eritromicina, doctreótido, eh, ya nos hablaba el doctor Piscoya del tegacerod, y trabajos importantes con prucaloprida. Lo que sí siempre tener presente y advertirle a los pacientes es que evite los opioides, los anticolinérgicos, y que ahí en el limbo la posibilidad de restringirle también el consumo de los inhibidores de bomba de portones. Si tenemos el paciente identificado, pero creemos que tiene una afección nutricional inherente a la enfermedad, se recomienda identificarla y corregirla. La restricción de los carbohidratos, ya el doctor eh, Piscoya nos adelantó, recordemos que si le damos eh, eh, medicamentos como los, eh, perdón, azúcares, eh, polioles y eh, monosacáridos fermentables, lo que hacemos es que le damos sustrato a las bacterias que están creciendo en el intestino delgado para que fermenten y produzcan la sintomatología. La restricción de la grasa solo está indicada en los pacientes con síndrome de intestino corto y en los pacientes con pancreatitis crónica. Las dietas elementales tienen el inconveniente grave del costo y la baja palatabilidad y solo se recomienda en los pacientes que tienen cursos recurrentes o que tienen dificultad en el manejo de los mismos. Por eso es que los antibióticos tal vez se han vuelto el pilar del tratamiento. Eh, existen eh, pues, cosas por aclarar o investigar el llegar a un consenso sobre el tipo de antibiótico que se utilice el tiempo y la dosis, pero eso se ha venido aclarando con el tiempo. Eh, realmente lo que se recomienda es que cuando utilicemos, utilicemos antibióticos que tengan acción contra aerobios y anaerobios, y para ello se han utilizado medicamentos de, eh, de absorción como eh, básicamente los que hemos descrito en las dosis que ven al frente. Pero lo que se ha encontrado es que hasta el 50% de los pacientes no responden adecuadamente a este tipo de antibióticos, comparado con medicamentos como la rifaximina alfa, que es de absorción eh, parcial. Cuando se empezó a usar la neomicina y se comparaba con la rifaximina que fueron los primeros estudios comparativos, encontraban pues que el inconveniente que tiene la neomicina es que puede tener una absorción parcial que puede llegar hasta el 3 al 5% y generar efectos tóxicos adversos. Lo que se ha visto con la utilización de la rifaximina es que esta es muchísimo menor y realmente tiene una mejor actividad antibacteriana comparado con eh, el caso particular de la neomicina. La rifaximina es un derivado de la, de la rifamicina de la cual se ha obtenido la rifampicina y la rifaximina Él tiene un anillo pirima, pirimidazólico extra, lo cual lo, ha, lo hace hidrofóbico y permite tener una alta concentración en la región del intestino donde encontramos bilis. Tiene una acción, como les decía anteriormente, para aerobios y anaerobios, tiene una baja resistencia y tiene adicionalmente un doble efecto o mecanismo de acción. Lo que se ha visto es que tiene una acción antibacteriana porque inhibe la subunidad beta de la RNA polimerasa, entonces tiene su efecto antibacteriano. Pero las investigaciones han mostrado que se une de manera agonista con el pregnano X. El pregnano X es el que genera una disminución de la expresión de las citoquinas proinflamatorias, en particular la, citoquina, eh, la interleuquina 12, y una menor señal del factor nuclear KB, que es el encargado de, de estimular la producción del factor de necrosis tumoral. Entonces, todo esto ha llevado a los defensores de la rifaximina alfa, es que no solo por su efecto antibacteriano, sino que mo modularía la motilidad y mejoraría los pacientes con sobrecrecimiento bacteriano. Eso llevó que en mayo del 2015 eh, fuera aprobado para el tratamiento del síndrome de intestino irritable con diarrea. Este es el estudio, que, que los estudios de Target 1 y Target 2, que ya todos hemos leído cuando revisamos este tema, lo que se ha encontrado con Target 1 y Target 2 fue hallazgos muy similares a un estudio de metanálisis que se presentó en el American College. En el 2016 mostraba una ganancia terapéutica entre el 10 y el 20% y un número necesario a tratar de 9. Con respecto al IMO, que es el sobrecrecimiento eh, intestinal de metanógenos, eh, estos pacientes con sobrecrecimiento eh, bacteriano de, metano, de perdón, intestinal de metanógenos, recordar que no es solo eh, aumento de los metanógenos eh, a nivel de intestino delgado, sino principalmente a nivel del colon. Lo que se ha usado básicamente o se recomienda usar es la rifaximina aunada a neomicina, pero ya recientes trabajos muestran respuesta eh, en los pacientes agregando la rifaximina al metronidazol. Los prebióticos realmente, por plausibilidad biológica, llevarían a un aumento de la fermentación y empeorar los síntomas. Pero los que defienden la utilización de los probióticos eh, han mostrado, eh, digamos, el lactobacilos casei chirota o un reuteri 17935 eh, y algunos cócteles de probióticos han mostrado algún efecto que puede ser benéfico eh, para este subgrupo de pacientes, porque hipotéticamente eh, los pacientes. Eh, cuando utilizamos eh, probióticos, lo que hacemos es que eh, el, el probiótico tiene una actividad competitiva contra nutrientes, tienen la capacidad de producir defensinas eh, a partir de la estimulación a las células de panes de panet, y tienen la capacidad de producir localmente eh, bacteriocinas. Eh, en el caso particular de la reuterina, mejora la concentración del moco local, mejora las uniones estrechas, mejorando por ende la permeabilidad a nivel local. Este es un algoritmo práctico para, eh, esta es la penúltima diapositiva, si sospechamos el diagnóstico, hacer la medición de, los, eh, de las vitaminas, eh, si el paciente eh, tiene factores eh, de riesgo, hacer los test respiratorios de glucosa o lactulosa. Eh, si es positivo, hacer el tratamiento. Si el paciente eh, eh, tiene el metano positivo, también hacer el tratamiento. Eh, si sale normal o sospechamos que eh, no ha respondido adecuadamente, si le hemos utilizado medicamentos como la rifaximina, pensar en otras alternativas diagnósticas: insuficiencia pancreática exocrina, mala absorción de ácidos biliares, colitis microscópica, entre otras. Como mensaje para llevar a casa. Recordar que la principal protección eh, del sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado está, son el ácido y la motilidad, que las consecuencias potenciales, especialmente si el paciente tiene alteraciones anatómicas eh, producto de la mano del hombre, como las cirugías, sí si tiene mayores repercusiones, que tenemos limitaciones todavía en el test diagnóstico porque no tenemos un gol estándar para hacer el diagnóstico de la afección. Que se deben identificar y tratar las causas de base y los déficits nutricionales, que siguen siendo los antibióticos el pilar del tratamiento, fundamentalmente los no absorbibles, pero que requerimos más estudios, eh, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, y quizá el futuro sería con tecnología genómica, determinando el perfil genómico de eh, las bacterias que hay en el intestino delgado y hacer el respectivo tratamiento. Bueno, con esto damos eh, término a la conferencia. Yo creo que. Ya no hay tiempo para preguntas, Fabián. Esa decisión te la dejo. Muchísimas gracias, gracias doctor Emiro.